Araceli, ¿todo bien con ella? Hoy siento así una energía... extraña. Sí, no, yo creo que siento la misma Ara de todos los días. ¿Bajoneada? Creo que más bien, y corregime Ara, me parece que es el desgaste de la semana. O sea, ahora te van a poner en la segunda y tercera competencia, pero como que llegas un poco agotada o algo más pasó. Sí, no, de hecho que muchos están de vacaciones luego y también no quiero gritar mucho hoy porque me paso gritando y al final no sirve de nada. A todo esto, ayer me dijiste en la cuenta de Instagram, en nuestro vivo de Instagram, me dijiste que hay dos gladiadores que están de vacaciones casi siempre. Uno de ellos era Fran y la otra era Luz. O sea, ¿me dijiste eso en broma o no tan broma? Fran no sé si tanto porque suele competir para el equipo rojo y siempre lo da todo, pero Luz sí, casi siempre está de vacaciones. Hoy por fin compitió. ¡Apa! Bueno, cuidado con Luz, que dice que se vino a Paraguay de vacaciones, impresionante. Bueno, bien por ella, si fue así. ¿Pero vacaciones porque no se la pone en las competencias o vacaciones porque no da la talla para cada competencia? Claro, esa es una buena pregunta. Ato, ¿usted tiene algo que ver con esto, capitán? ¿A qué? No, ella está con problemas en la mano desde el lunes, creo. Desde el lunes pasado, no recuerdo mucho, así que... mira, tengo que ser un buen capitán y no puedo tampoco matarla en las compes. Pero bueno, mucha coincidencia de justo semana de hombres. Ahí se acerca Luz también, creo que tiene algo para decir. Por favor, Luz, por favor, después nos avisa dónde va de vacaciones, después de Paraguay. Si es Paraguay, es un primer país de vacaciones, después se va a otro, avise, ¿no? Así, si nos prendemos también con la producción. No, y bueno, cuando comenzó la temporada, yo estaba yendo en todas las pruebas y la que estaba de vacaciones era Ara y yo no dije nada, o sea, la verdad no me importa, digamos. Y en esta semana realmente yo no soy la que hace la lista, es el capitán, es Atos. Entonces, si él tomó la decisión de querer de darme vacaciones esta semana, de estar feliz... ¡Ay, Dios santo, el amarillo! No es un mercado esto, por favor, chicas. Bueno, estoy hablando, pero bueno, así son. Las dudas. A todos ustedes que dan las vacaciones, porque la verdad que con el tío Dani queremos pedir unas vacaciones. Yo le quiero pedir 15 días. Ay. Y se pueden 15 días. ¿Ustedes sí que dan las vacaciones? Qué gusto. Te voy a pasar mi correo, así me envía una cartita. Yo ya no puedo más pedir porque ya salí. Sí que me diste vacaciones, Pero lo que pasa es que a veces tampoco se le puede poner las competencias porque según ella no le sale este porque no tiene fuerza de brazo, no le sale el otro porque no tiene tal cosa. O sea, solamente en duelo le podemos poner. No, yo no digo que no me pongan las competencias. Yo estoy feliz de que me pongan las competencias. De hecho, reniego realmente con Atos porque le digo, Atos, por favor, poneme en todas las competencias. Quiero superarme, quiero volver a estar en ritmo, pero él creo que no quiere. Entonces, yo respeto la decisión. Rosito. Bueno, quiero aclarar algo de que lo que dice Luz, lo respaldo. Ella sí vino a entrenar hoy. Hoy no se confió. Sí, así que de Luz no estén hablando, ella sí vino a practicar hoy. Las demás no vinieron a practicar hoy, solo Salomé y Luz. Las demás se perdieron, se confiaron.